Ahora, si sos Movistar, los gigas que no usaste un mes, podés guardarlos para el próximo. Conservá lo tuyo, como cuando conservás tu legado. Tu pasión. O no perdés tu magia. Guarda los gigas que no usás para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Movistar. Vamos a pedirle a un representante de cada uno de estos comerciales que nos cuente en no más de un minuto cuál fue el objetivo de la marca con este comercial, cuál fue el insight que se expresa en el comercial, por qué pensás que tiene impacto y logra el objetivo. Empezamos con Rafael Cortés de la América para que nos hable sobre el comercial Corajudos 2021. Rafael, te escuchamos. Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, creo que el primer objetivo tiene que ver con continuar con la construcción de marca y de compromiso de Carrefour. Creo que un poco ese es como el lineamiento grande que tiene y el compromiso, bueno, pandemia, crisis, de qué manera podíamos estar de vuelta cerca de la gente, revalidar ese compromiso y contarlo de una manera que creo que siga construyendo a lo que es la marca y a lo que es, creo que, Precios Corajudos, que ya es como, nada, creo que es lo bueno que tiene, que es una promoción que tiene un valor grande de marca, la gente se identifica, es una gran ayuda porque la verdad que posiciona la marca propia defendiendo precio y calidad, que eso es súper relevante, más en un momento como ahora, creo que eso está bueno, y después, un poco, si querés, más de tono y de ejecución, lo que está bueno, creo que era un poco continuar con la construcción de Carrefour y empezar a tener este tono entre medio bélico y humor, contarlo y hacernos cargo un poco de la coyuntura, pero claro, sin bajonear. Creo que eso era un poco, igual, esto estaba en febrero, creo que había otro mood, ahí había un poquito más de esperanza, pero bueno, un poco lo que decíamos es que tenemos y sabemos cómo, con qué dar pelea si repetía o si volvía al encierro. Un poco claro, creo que estaba por ahí el tema, pero siempre nosotros lo pensamos como una promoción para estar cerca de la gente que construye marca. Gracias, Rafael. Ustedes. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gustavo Dembinski de la agencia Troya, que nos hablará sobre el comercial Correo Argentino. Llegamos. Bueno, nada, lo que vimos es una de las pelis de Llegamos, de la campaña de Correo. La idea era prácticamente hacer una startup, o sea, Correo Compras, el producto Correo Compras, es un marketplace nuevo, y Correo Argentino quería dar a conocer ese marketplace, y nos pareció muy atinado darlo a conocer con el principal diferencial y la esencia, el ADN de Correo Argentino, que es su territorialidad, esto de llegar a todos lados, esto de posibilidad de federalizar como nadie, en este caso, una compra, una venta. Entonces, llegamos cuenta un poquito de ese viaje del héroe, ¿sí? Desde un inicio de una compra hasta la llegada a quien lo recibe. Y creo que se cumple ese objetivo de contar ese llegamos. Ese llegamos también es un doble mensaje, es el mensaje de que el producto llega y el mensaje de que llegó. Llegó por fin un marketplace bien federal. Y lo que quisimos hacer fue como un doble desafío, que es, en medio de una pandemia,
federalizar también la producción. ¿Y qué hicimos? Se nos ocurrió trabajar con una productora madre, ¿sí? Con Casta, pero que a su vez trabaje como distribuidora paraguas con distribuidoras regionales, y de esa manera también regionalizar la producción y generar esa federalización de la producción. Entonces logramos poner productoras regionales en el sur, en el norte, y de esa manera poder producir en medio de una pandemia, en medio de protocolos hiper cerrados, una campaña que creo que transmite bien esto de llegar a todo el país. Muchas gracias, Gustavo. Nada. Y por último le pedimos a Tamara Litovsky, de Gips, que nos hable sobre la campaña de DAB, Tu pelo cuenta tu historia. Hola Tamara, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola Andy, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, voy a tratar de resumir lo mayor posible. Gracias. A ver, la idea de la campaña habla más que nada de las posibilidades de que la mujer de poder elegir libremente. Viene de una campaña anterior, estas son las mismas protagonistas, y creo que algo muy importante para decir es que no son actrices, son mujeres reales que tienen estas historias reales, por lo cual no hubieron guiones, sino ellas contándolo. Cada una tiene una causa en particular. Hay una mujer que vive su transición de género, una mujer que habla de abuso y otra mujer que incluye nuevos arquetipos. Y lo interesante es que la marca lo viene haciendo hace muchísimos años. Creo que DAB es pionera en hablar de propósito. Lo que sí es interesante es que hace pocos años se logró impactar en la categoría de pelo, que es distinto, y por eso la historia se cuenta a través de decisiones de pelo. Lo que sí sumo, que es importante, en pandemia y un poco también como el proyecto anterior, se filmó en remoto en 3 países, porque la campaña es brasilera, mexicana y argentina, por eso ven una campaña que gustó tanto de abuso de Brasil, que la pusieron acá sin subtitular para poder respetarle la voz a la chica, a Cintia. Entonces también se filmó localmente en distintos países, con Ale, que es el director, Ale Rey, haciendo base acá desde Argentina. Espectacular, Tamara, muchas gracias. Bueno, acá me llegaron. Bueno, decí... Arranco primero por el bronce, ¿no? Claro, empezás por el bronce, decís nombre de todo y el resultado. Dale. Bueno, bronce para Correo Argentino. Plata para Carrefour, Corajudos. Y oro para DAB. Felicitaciones, Ale Rey. Y la gente que... Buenísimo. A los tres en realidad, felicitaciones. Facu, felicitaciones también. Muchas gracias, Facu. Muchas felicitaciones. Gracias. Felicitaciones.